Hola, bienvenidos al canal, gracias por seguirnos como siempre. En este vídeo vamos a ver 10 consejos para ser un buen entrenador. Bueno, lo primero deciros que este vídeo que vamos a hacer, pues intento transmitir la experiencia que pues tengo ya de bastantes años dando clases, 20 años dando clases de diferentes disciplinas, y a veces se hace complicado ser profesor y saber qué hacer porque es una profesión que nadie te enseña, ¿vale? Evidentemente los consejos que voy a dar son consejos míos, a mí me van bien, creo que son coherentes, y habrá gente que habrá cosas que le parezcan bien y gente que no. Bueno, yo doy mi opinión, ¿vale? Así que vamos con el consejo número uno. El primer consejo que os voy a dar es que tenéis que crear un grupo de personas, un grupo que trabaje junto, porque al final el jiu-jitsu, el kickboxing, el boxeo, el grappling, cualquier disciplina que practiquéis, independientemente de que luego salgamos a combatir, a hacer un sparring o hacer una rola o una competición, peleamos solos, no es un deporte grupal. Aparentemente sí, pero sí, en realidad sí lo es, porque tú necesitas a tus compañeros para entrenar con ellos, para trabajar, para que te apoyen en las competiciones. O sea que realmente, aunque salimos a pelear al ring o al tatami o a la jaula, cualquier disciplina que peleéis, pues siempre necesitamos el apoyo de nuestros compañeros. Por lo tanto, el profesor tiene que fomentar un poquito esa unión de equipo, tiene que ser el mismo el que cree esa especie de atmósfera de compañerismo, ¿vale? Es muy importante que en vuestra clase vosotros generéis que no haya malos rollos en las clases. Entonces es importante que vosotros seáis mediadores para que haya un buen ambiente en vuestra clase. Ese sería mi primer consejo. Bien, consejo número 2. Consejo número 2 que os voy a dar es que trabajéis con el refuerzo positivo con los alumnos. ¿Por qué? Porque hay disciplinas como puede ser el jiu-jitsu, que es muy frustrante al principio, que es muy costoso, que la gente viene y pues es muy fácil pensar que esto no es para ti, que esto es muy complicado, que tú no vales para este deporte, y entonces no conviene estar a la gente atosigándola, diciéndole las mil cosas que hacen mal al principio y que la gente se frustre y piensan que son torpes, cuando no es así. Es una disciplina difícil, la gente tiene más facilidad que otras, evidentemente, pero es difícil para todo el mundo. Entonces, trabajar con las cosas positivas que va viviendo la persona, recalcarle mucho lo que está haciendo bien, cómo está aprendiendo, cómo va evolucionando, que a veces la persona no es consciente de su evolución y sí es muy consciente de las cosas que no llega a hacer. Trabajar mucho el refuerzo positivo con la gente, que la gente esté cómoda y vaya ganando confianza en sí mismo, ¿vale? Consejo número 3. Establece unas normas en tu clase. Como he dicho antes, esto es un grupo de personas trabajando y es importante que haya unas normas, no que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque si no esto sería una locura. Evidentemente tú decidirás lo estricto que eres como profesor con tus alumnos. Yo no soy una persona excesivamente estricta, no soy como si esto fuera el ejército. Evidentemente trabajo con un público sobre todo adulto, que vienen tampoco a que los atosiguen mucho, pero evidentemente hay que tener unas reglas de comportamiento que tienes que imponer y tienes que ser tú. Como por ejemplo, salir del tatami, pues es normal que tengas que pedir permiso para salir, permiso para entrar. Una persona tiene que beber, beberá cuando dice el profesor, no cuando cada uno quiere se va a beber y deja la rola a medias. Que una persona no está peleando y está sentada viendo a los compañeros, no está tirado, esparramado en el tatami, sino que está sentado de una forma correcta, con las piernas cruzadas, no estamos tumbados. Normas de higiene, que es muy común, que a mí me ha pasado en clase, que viene gente y nunca, pues al final viene gente de todo tipo, y gente que a lo mejor no tiene una higiene correcta, no tiene las uñas bien cortadas, o viene con ropa de 2 días, no la ha lavado y viene, que esto pasa, y con la ropa oliendo a sudor. Tú tienes que estar siempre pendiente y ser tú el que vaya a decirle a una persona si tiene un comportamiento o una actitud que no es correcta. Eres tú el responsable de mantener la disciplina en tu clase, ¿vale? Consejo número 4. Haz que todo el mundo en tu clase sea importante. Es normal que en tu clase voy a hablar otra vez del jiu-jitsu porque es lo más fácil de entender. Hay cinturones, hay competidores. No es lo mismo una persona que lleva contigo 10 años que es cinturón marrón y que es competidor y que lo estás preparando para ir a ganar cualquier competición, que una persona que lleva 3 meses contigo y aún no sabes cuánto tiempo va a estar, aún no se ha integrado del todo en el grupo. Pero es importante que a todo el mundo lo valores y le des la importancia en tu clase, porque tú eres profesor para todos. Que evidentemente va a haber gente con la que trabajes a ciertos niveles, eso es obvio, pero tienes que darle la atención como profesor a todos. Tú no puedes coger y estar corrigiendo solo al competidor porque va a ir a competir dentro de un mes y estás afinando todos sus trabajos técnicos, y ver que hay un cinturón blanco que lleva 3 meses que está haciendo una técnica que has explicado incorrecta y decir, bueno, ya la aprenderá. No, tienes que ser consecuente, que todo el mundo le tienes que valorarlo y darle su espacio en tu clase para que todo el mundo se sienta importante, ¿vale? Consejo número 5. Este consejo es el que más ampollas puede levantar en algunos profesores, porque es algo que he visto mucho tiempo y a mí siempre lo he visto mal, ¿vale? Y como profesor no lo hago nunca. Mi consejo es, si das clases, no entrenes. ¿Qué quiero decir? Que he visto muchísimos profesores que están dando clase, pasan técnica y luego ponen a la gente a hacer el trabajo técnico y ellos se cogen a un alumno aventajado y se ponen a hacer técnica a ellos, a lo mejor ni siquiera la que están pasando, sino técnicas que ellos quieren practicar,
mientras que sus alumnos están haciendo un trabajo técnico. No lo hago nunca y me parece, a mí, respeto a quien quiera hacer, pero desde mi opinión es una cosa que un profesor no debe hacer, porque o entrenas o enseñas, no puedes hacer las dos cosas a la vez. No digo que tú no hagas el calentamiento con tus alumnos para que vean que tú también lo haces, para demostrarles. No digo al final de la clase, cuando llega la hora de hacer las rolas, que no pelees o que no hagas sparring si es MMA con tus alumnos o kickboxing. No digo que no hagas eso, porque eso yo creo que eso es bueno. Pero la parte técnica, cuando tú pasas un trabajo técnico, tú tienes que estar pendiente de que tus alumnos saquen el trabajo de corregirlos, de si tienen dudas, 2 o 5 o 6 detalles no los han cogido, tienes que estar ahí detrás de ellos. Aparte, es bueno que el profesor se acerque a los alumnos que están haciendo una técnica de forma incorrecta, entonces tú les dices, mira, déjame, te lo voy a hacer yo. Y es muy común, me pasa mucho, que la persona que está recibiendo la técnica diga, ahora sí lo he notado. Es la forma en la que aprenden de verdad, cuando tú te acercas a ellos y les pasas ese detalle que se les ha escapado y sobre todo que vean que estás pendiente de ellos, ¿vale? Consejo número 6. Es importante que organices bien tu trabajo técnico en clases. Es muy fácil en disciplinas con un volumen técnico muy grande, como puede ser el MMA o como puede ser el Jiu-Jitsu, que queramos enseñar más de lo que la gente puede asimilar y no tengamos paciencia y queramos subir el nivel técnico porque es más divertido, porque pensamos que es mejor y no trabajemos una buena base porque a veces puede ser aburrido. Trabajar, por ejemplo, una base estricta de Jiu-Jitsu, de posiciones, posiciones correctas, salidas básicas, a veces puede ser que nosotros pensemos que a la gente se le puede ser aburrido y no digo que hay gente que no le pueda parecer aburrido, pero es totalmente obligado que tus alumnos tengan un buen trabajo básico. No te dejes llevar por lo que la gente quiere ver, porque sobre todo en Jiu-Jitsu viene gente pues principiante que empiezan a ver 1000 vídeos y todo el mundo tiene la ansia en la inexperiencia que tienen, apenas casi no han competido y vienen a pedirte, oye, podríamos ver este trabajo y estoy viendo esto. No te dejes llevar por sus peticiones, tienes que ser racional y saber que tus alumnos necesitan tener un buen trabajo básico y tienen que trabajar sobre todo con la estadística, con qué cosas funcionan más para su cinturón. Si van a pelear en cinturón blanco, no tiene lógica que no estén entrenando salidas de guardia cerrada, pasar guardia, salir de posiciones, sobre todo un buen trabajo defensivo al principio, salidas de todas las posiciones, trabajo básico es necesario. Consejo número 7. Cuando enseñes, no enseñes solo la técnica, enseña la ciencia, enseña el concepto que hay detrás de la técnica. Tómate tu tiempo en ello. A veces es mejor enseñar menos técnica en una clase, en vez de meter 5 técnicas, meter 3, pero bien explicadas y que la gente no entienda simplemente el movimiento, que no repitas los movimientos para que la gente aprenda una coreografía, sino que entiendan cada movimiento, cada gesto, cada detalle de la técnica, su función, su finalidad y que entiendan para qué vale, que entiendan qué hay detrás de todo eso, para que así entiendan el concepto de lo que quieren hacer, porque si simplemente pasas movimientos por meter mucho volumen técnico en una clase, la gente los movimientos, si no entiende para qué valen, los van a olvidar o los van a cambiar. Les va a dar igual poner la mano aquí o ponerla aquí porque no entienden para qué vale la mano. Entonces la van a poner mal. Tienen que saber que si una mano está para bloquear la cadera tiene que ir aquí o que si un pie tiene que tener el apoyo aquí para levantarme, tiene que ir ahí. Entonces es importante que no simplemente enseñéis la técnica, sino todo ese concepto que hay detrás. Consejo número 8. No te conformes con explicar la técnica, no te conformes con explicar la ciencia a los alumnos. No des por hecho que lo han aprendido solo porque se lo has explicado. Pregúntales, preocúpate por hacerles una evaluación continua, diaria. Cada vez que expliques una técnica, haz preguntas a ver si lo han aprendido. Cuando luego vas a corregir, pregúntales por qué hacen las cosas, para que tú sepas seguro que han entendido lo que les estás explicando. Y también escúchales sus dudas, déjales que investiguen si vienen a preguntarte sobre una técnica que les has explicado y ellos luego en su casa o con un compañero rodando les han surgido dudas de cosas que podrían ser, tampoco les digas de primeras que no, eso no es porque no es lo que te he explicado. Escúchales, déjales que investiguen, que se equivoquen 1000 veces, al final van a aprender y si hay algún movimiento que puede ser coherente, pues se lo puedes decir, pues oye, pues si a ti te funciona así, pues no está mal porque no varía mucho lo que te he explicado. Así que en consecuencia el consejo 8 es eso, comprueba que tus alumnos te han entendido. Bien, consejo número 9. Nunca dejes de formarte como profesor. Estos deportes están en continua evolución, se van actualizando cada año a nivel de, evidentemente, reglamentación, que casi todos los años cambia alguna cosa, también el nivel técnico. Es importante que no dejéis de formaros, de actualizaros, de reciclaros, que no digas, bueno, ya sé todo lo que tengo que saber, para mis clases me vale, sino que sigas continuando con tu aprendizaje y estando siempre, digamos, a la última de lo que se está haciendo en el mundo, porque luego vas a una competición y te puedes encontrar con problemas. Bueno, yo intento, por ejemplo, formarme siempre, intento estar siempre, pues evidentemente lo más fácil es a través de competiciones, mundiales, veo mucha competición, tutoriales, siempre ver qué cosas pueden apartar otros profesores, sobre todo gente top,
ver vídeos siempre pues te va a ayudar, si no tienes mucho tiempo para el sitio, yo intento ir a academias con otros compañeros que siguen dando clases o que entrenan, si viajo por ahí a algún sitio, pues siempre intento ir, ver cómo funcionan, cómo dan las clases, qué nivel técnico hay, siempre lo que esté en tu mano tienes que intentar no estancarte y dentro de lo que tú puedas, pues tienes que intentar seguir refrescando y reciclándote en la medida posible. Bueno, llegamos al consejo número 10. Este es sin duda el más difícil de todos para un profesor. No pierdas la motivación. Mantén la ilusión por lo que haces, por tus clases, por enseñar. Te tiene que gustar enseñar, ¿vale? Eso es muy, muy complicado porque es verdad que cuando llevas muchos años enseñando se puede hacer también un poco monótono, se hace pesado. También a veces es poco agradecido porque hay gente con la que trabajas muchos años y los ves crecer, ves su crecimiento como persona, como competidor, como alumno. Y también hay mucha gente de paso que inicias un trabajo con ellos, ponen mucha ilusión, ponen mucho esfuerzo con ellos y luego dejan de venir o dejan el deporte, lo que sea. Y hay gente que puede pensar que es un tiempo perdido, que yo jamás he pensado eso para nada. Todo lo que tú le puedas aportar a una persona, sea mucho o sea poco, lo va a llevar con ellos y lo va a ir transmitiendo, le va a valer en su vida o para su deporte o para lo que sea, ¿vale? Entonces es muy complicado a veces no perder a veces la motivación y tienes que trabajar en ello. Si eres consciente de que estás con desgana, que has perdido la motivación por tus clases, que estás un poco apático, yo creo que debes tomarte un tiempo para reflexionar, pensar si estás dejando lo mejor que tus problemas personales, fuera de tu trabajo, fuera de tus clases, te están afectando. Tienes que a lo mejor ver que puedes ir a hablar con amigos tuyos que den clases, con otros profesores, pedirles consejos, hablar con ellos. A mí eso me motiva mucho. Yo siempre que puedo, siempre que voy a una competición, a un campeonato de jiu-jitsu, a una velada de MMA, hablo con otros profesores, les pregunto cómo les va, cómo van con los alumnos, conversamos sobre formas de entrenar. Hay que intentar siempre mantener la motivación, ¿vale?, de este deporte que me gusta tanto y que al final es nuestra forma de vida, que no perdamos esa pasión, ¿vale? Bueno, estos son los 10 consejos que yo creo que son interesantes para un profesor, también como alumnos podéis verlos y valorarlos en vuestros profesores. Como siempre, gracias por seguirnos, dudas que tengáis, pues podéis comentarnos en el canal. Recuerdo que tenemos clases físicas aquí en Moratalaz, en el gimnasio de box, y para cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarnos. Gracias. No, chavales, vamos, venga. Todavía no le dan el crédito. Anda, tiene que seguir, anda que vienes con canapés.